Hola chicos, nazywam się Adriana Wisłocka i witam Was bardzo gorąco w nowym mini-podcaście, który został stworzony specjalnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim. Zapraszam zatem do wysłuchania krótkiej historii, która pomoże Wam kształtować umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Así que, vámonos! Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo bien! En este episodio quiero hablar un poco sobre idiomas, Profesiones, el alfabeto y las cifras, y qué hago y dónde trabajo. Como he dicho en el último mini podcast, me llamo Adriana y soy de Polonia. En Polonia mis amigos me llaman Ada. Sinache es el diminutivo de mi nombre. En cambio, muchos españoles me llaman Adita. Mientras que mi madre me llama Adush o Adrianka. Adriana, solo cuando está enfadada. Mis alumnos me llaman un chicote y es muy gracioso. Así que podéis elegir vuestra versión. Soy profesora y trabajo en la escuela. En el mundo hay muchas profesiones y lugares de trabajo. Hospitales, restaurantes, bancos, etc. Y cada persona tiene su nombre adecuado de profesión. Por ejemplo, el hombre que trabaja en la tienda es dependiente y la mujer dependienta. La tienda es, por ejemplo, Piedronca, Lidl, Aldi, Ikea. El economista, la economista, el contable, la contable, el ingeniero, la ingeniera, el director, la directora, el secretario, la secretaria trabajan en una empresa. ¿Y sabéis dónde trabaja el camarero? El camarero, la camarera, el cocinero y la cocinera trabajan en el restaurante o también en el hotel. ¿Quién también puede trabajar en un hotel? Claro, es el recepcionista o la recepcionista. Entonces, ¿a qué se dedica el médico? El médico, la médica, el enfermero y la enfermera trabajan en el hospital y curan a la gente. En la escuela, trabajan los profesores. Mi profe favorito era el profesor de español, pero también tenemos un profesor de inglés, de historia, de matemáticas y muchas profesoras, de biología, de polaco, de química, de física, etc. ¿Y vosotros? ¿Tenéis vuestro profe favorito? Pero... ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Ellos también trabajan en la escuela? No. Ellos estudian en la escuela o en la universidad. En el aeropuerto trabajan muchas personas. Por ejemplo, el azafato, la azafata, el piloto y la piloto. Acordaos que en español no decimos steward, decimos azafato. En la comisaría trabajan el policía y la policía y en el bufete de abogados el abogado y la abogada. Acordaos que el bufete de abogados no es bufete de la abogado, aunque en polaco suena así. Todas las profesiones son muy importantes en este mundo y hay que respetarlas. ¿Y vosotros? ¿Dónde trabajáis? ¿Vivís en Polonia, España o en otros países? ¿En Europa o en otros continentes? ¿Cuántos idiomas habláis y por qué aprendéis español? Contádmelo todo porque es muy interesante para mí. Yo vivo en Polonia y hablo tres idiomas. Polaco y español muy bien y un poco de inglés. Mi idioma favorito es el español. Este idioma tiene algo, ¿no? ¿Sabéis que en México, Guatemala, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, etc., se habla español? Aunque a veces se dice que, por ejemplo, en Argentina se habla argentino y en Cuba cubano. ¿Sabéis por qué? Si lo sabéis, podéis escribirlo en los comentarios en mi Instagram. En Brasil, en cambio, no se habla español, sino que portugués. ¿Sabéis cómo deletrear la palabra Brasil? B, R, A, S, I, L. El alfabeto español es un poco diferente que el alfabeto polaco o inglés. No es súper complicado, pero tampoco es muy fácil. La primera letra del alfabeto es la A. La segunda, la B. La tercera, la C. La siguiente, la D. La siguiente, la E. F, G, H, I, J, K. L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, X y Z. Entonces, ¿cuál es la penúltima letra del alfabeto? La penúltima letra del alfabeto es la Y. ¿Y la última la última letra del alfabeto es la Z. Así que, ¿cómo tengo que deletrear mi nombre? Mi nombre es Adriana. Entonces es A, D, R, I, A, N, A. Apellido: Visuotska. W, I, S, L, O, C de Cecilia, K de Kilo, Ah. Y es muy gracioso porque los españoles no tienen letras polacas y muchas veces leen mi apellido como bisloca, bis, loca. Y si alguien me conoce, sabes que es un apellido perfecto para mí. ¿Sabéis deletrear vuestros apellidos? La palabra México se escribe con la X, Argentina con G y Mallorca con doble L.

6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Hemos terminado por hoy. Ahora vamos a ver cuánto habéis entendido. ¿Cómo se le llama a la mujer que trabaja en la tienda? La mujer que trabaja en la tienda es dependienta. Jeśli nie powiedziałeś lub nie powiedziałaś tego pełnym zdaniem, powtórz. I na głos. La mujer que trabaja en la tienda es dependienta. ¿Cómo se le llama en español la tienda Biedronka? Biedronka en español es la mariquita. ¿En qué idioma habla la gente en Colombia? La gente en Colombia habla español. ¿Y en Brasil? En Brasil, la gente habla portugués. ¿Quién trabaja en el aeropuerto? En el aeropuerto trabajan el piloto, la piloto, el azafato y la azafata. ¿Cuál es la última letra del alfabeto? La última letra del alfabeto es la seta. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Zapraszam Was również na moją stronę internetową www.instahispański.com, gdzie możecie zapisać się na obóz językowy 2021 na Majorce. Obóz jest zarówno dla osób na poziomie podstawowym, jak i średnio zaawansowanym. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!